Bueno, hola a todos y a todas. Después de unos días de muchas actividades solidarias antes de lanzar el disco esperado, el disco querido, deseado, como sabéis, he estado haciendo y participando en muchas causas solidarias. Como Voces o como 365 ayer en Madrid. La verdad es que es lo que quería hacer antes de sacar el disco, porque creo que hay muchas causas que se tienen que visibilizar, causas minoritarias, que no son tan grandes como puede ser la Gala People in Red, que hay mucha gente famosa, sino que son causas que tienen poco alcance social y que tenía muchas ganas de hacer. Bueno, pues volviendo del último concierto solidario que dimos ayer en Madrid con la Orquesta Metropolitana de Madrid en el Auditorio Nacional. Hoy, volviendo a casa, mi madre me dice que hay un fan en representación del Team Internacional de fans míos que tiene una sorpresa para mí, ¿no? Bueno, pues la sorpresa es esta guitarra que tengo en las manos. ¿Cómo os quedáis? Yo aún estoy alucinando, la verdad. No tengo palabras para todos vosotros y vosotras. Tengo que agradecer a Arturo, que ha venido hoy a dármela a la estación de Atocha. Es una Gibson edición limitada, 2018, que ya no se hacen. Era, creo que, de las últimas que había. Y la verdad es que no dejáis de sorprenderme. A veces bueno, mucha gente me dice: ostras, qué volcado estás con tus seguidores y tus seguidoras, pero como para no estarlo. Sois gente única que se involucra con todo lo que hago, las cosas musicales como las cosas solidarias. Y la verdad es que, ya como os dije, yo antes de ser músico soy persona y creo que todos tenemos una buena razón para estar en este proyecto musical y social. Y no tengo más palabras que agradeceros todo lo que hacéis por mí. Y que espero devolver todo eso con un discazo que es 1016, con todas esas canciones que hay ahí dentro. Canciones que ya las sabéis, canciones que no las conocéis. Y me gustaría leeros la carta que había dentro de la funda, ¿no? Que venía con la Gibson, ¿no? Dice así. Empieza con una frase entrecomillada que dice: el amor se demuestra con hechos, no con palabras. Hola, querido Alfred. Hablar de amor contigo es muy fácil. ¿Por qué no haces otra cosa que expresarlo cada día a día a través de tus acciones, tus canciones, tus palabras, tus abrazos, aunque sean cibernéticos? Por ello, hoy, con todo nuestro corazón, admiración y gratitud por lo que nos hacen sentir día a día, queremos regalarte esta guitarra, no solo para que a través de ella sigas plasmando tu música, tus letras, sino para que recuerdes cada día que la veas o la toques, cuán importante eres para personas que ni siquiera conoces personalmente, pero a las que conquistaste por tu voz, con tus canciones y siendo como eres, un ser de luz. Vosotros también lo sois. Solo somos una muestra muy pequeña del gran número de personas que siguen tus pasos y apoyan tu carrera. Desde tu misma tierra y desde muchas partes del mundo, pero sabemos que piensan y sienten igual que nosotros. ¿Por qué? Porque para tu amor transformado en música no hay idioma, no hay frontera, no hay océano para que llegue al corazón. Esta guitarra es también un símbolo de que siempre estaremos contigo.
como tú mismo dices, por si te hace falta. Estaremos para aplaudirte, para comprar un boleto para tus conciertos, gracias, para comprar tus discos, para promocionarte donde podamos, pero igual estaremos cuando las cosas no vayan bien, en cualquier aspecto, cuando estés harto de todo, lo malo que rodea esta carrera, porque la vida es así, de altibajos, a veces estamos arriba, otras abajo. Algunas veces estamos tristes, otras radiantes de felicidad, a veces triunfamos, a veces fracasamos. Si en algún momento piensas que nadie te escucha, nadie te entiende, solo toca una guitarra para que nos veas, para que nos sientas, para que nos busques. En tu fandom eres un niño muy, muy querido, como si fueras un hijo, un hermano, sobrino. Bueno, sí, ¿para qué negarlo? Hay muchas enamoradas de ti. Pero no te asustes, se controlan y todo es completamente desinteresado desde el corazón. Celebramos con esta guitarra tu primer single, tu primer álbum, tu primera producción, que estamos seguros que son solo el inicio de una enorme suma, porque llegaste para ser un referente de la música. Felicidades, Alfred, por ser quien eres y por todo lo que nos hace sentir. Y sí, al final, el amor y la música siempre ganan. Te queremos siempre contigo. Bueno, pues... no sé, estoy muy, 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 muy emocionado, la verdad que sí. También había como unos trípticos aquí dentro con frases de creo que de las 38 personas que forman parte de este regalo, que colgaré junto a una foto con la guitarra después. Y nada, la verdad es que estoy tan contento de tener toda esta gente que me sigue y que me apoya. Y nada, y si queréis, pues puedo tocar una canción con la nueva guitarra. Gracias. Cuando te dé el Nobel de la Paz. Cuando te sientas invisible y no te paren de parar. Cuando no venga nadie a tus conciertos. Seas centro del corazón. Cuando llenes estadios enteros, portada de Rolling Stone. Cuando lo hagas todo aquel febrero. Cuando no lo vuelvas a hacer más. Piensa que yo siempre tendré un hueco para volverlo a intentar. Por si te hace falta, yo estaré aquí. Solo un par de versos de metros de ti. Y es que en cada historia, leyenda, hay un punto sin fin. Cogea y vuelve. Y las cartas del banco sean ciertas. No queden más sueños por vender. Cuando te compren el silencio tu vida y descalles a canciones.
soñando despierto. Los lunes son los padres y ya está. Piensa que yo siempre tendré un hueco para volverlo a intentar. Falta, estaré aquí. Solo un par de versos de metros de ti. Y es que en cada historia, leyenda, hay un punto sin fin. Coge aire y vuelve. Por si te hace falta, estaré aquí. Solo un par de versos de metros de ti. Y es que en cada historia, leyenda, hay un punto sin fin. Coge ahí y vuelve. Gracias a todos y a todas, de verdad. Y el single está a punto.